Bienvenidos, amiguitos, a otro video. El día de hoy estoy haciendo una ilustración en wash y fíjense que ya ven que en el otro video de preguntas y respuestas estuvimos tocando el tema de la frustración y que últimamente no me sentía tan bien. Y pues así fue. La semana pasada no les traje video porque me sentí mal. Y de hecho todavía tengo como que la voz así ronca de señor. Pero la verdad es que también como que me afectó porque... No sé, estuve pensando si era frustración o desmotivación y siento que muchos de nosotros pasamos por eso y creo que va junto con pegado la frustración y la desmotivación porque durante la semana que estuve enferma a veces iba a Instagram sobre todo y veía que la gente hacía cosas bien hermosas y luego yo me decía así como de yo no estoy haciendo nada, solo estoy aquí echada y me sentía mal y a la vez me sentía mal anímicamente de no estar dibujando y hubo un momento en la semana que me sentí mejor y... Traté de ponerme a dibujar y mi cabeza está seca. No se me ocurría nada. Empecé como a bocetear, pero nada salía. Y creo que eso me hizo sentirme peor. La verdad es que el por qué yo casi no hablo en los videos de frustración y todo, porque... A veces no me gusta estarme quejando y digo, ay no, la gente va a decir qué hueva estarte oyendo, cómo te quejas todo el tiempo. Pero tampoco quiero que piensen lo que les decía en el otro video, que pues uno siempre anda bien y que todo padre. Y la verdad es que no. En esta ocasión creo que lo que me sirvió salir y que me motivó un poco fue que este boceto yo ya lo tenía desde hace un buen, o sea, desde que salió en Netflix, la de Arcane, la vi y dije, ay, por Dios, y pues obviamente yo me enamoré de estas dos y boceté esto y ahí se quedó como un boceto y dudé mucho en ponerle... colorcito. Entonces ahora que estaba yo pasando por estas cosas, dije, a ver, tengo que hacer algo, tengo que encontrar mi motivación. Y vi este boceto y dije, voy a intentar hacer algo, voy a intentar ponerle color. Así que agarré mis wash que estaban guardaditos, unos Holbein. Y la verdad es que todo empezó a fluir, me empecé a sentir muy bien y creo que eso es un buen ejercicio, amigos. Tal vez si ustedes no tienen un boceto previo, lo que les puede ayudar sería, no sé, que hagan un fanart quizás. Muchas veces si nosotros queremos hacer algo como desde cero y no sabemos desde cómo, que fue lo que me pasó ahora. La verdad es que yo desde cero no sabía ni siquiera qué sacar, qué poner. Ay, no, amigos. Fue muy frustrante para mí. Creo que en este sentido me ayudó mucho a hacer un fanart. Porque creo que en los fanart pues no tienes que pensar tanto en los personajes. Simplemente haces tu versión de ese personaje y estuvo. O saben que si no van a hacer un fanart, hagan un draw this in your style. Váyanse a Instagram, busquen uno
y háganlo. Y eso creo que nos saca como de nuestra zona de confort, porque aparte experimentamos otro tipo de, tal vez de colores, colores que no utilicemos. O en mi caso, en esta, como, no sé cómo decir, en estas escenas de Arcane, había mucho rosa, mucho morado, y entonces eso me, creo que fue lo que me motivó. En mi caso fue al revés, no me sacó, siento, que de mi zona de confort con los colores, pero me sentí muy a gustito, entonces eso también me ayudó. Así que ustedes busquen eso, amigos. Si ustedes están pasando por algo así, que dicen, ah, oh, dude, es que no sé qué dibujar, es que no sé qué hacer, quizás lo que les pueda ayudar es hacer un fanart o estos draw design your style, que les digo que son muy, soy muy bueno. A mí me gusta hacer mucho de esos, pero luego por el tiempo nomás me quedo en me gustaría hacer mucho de esos. Pero pues bueno, amigos, creo que poco a poco y de diferente forma, con diferentes ejercicios, quizás podamos salir cuando uno no está tan motivado. A mí lo que me sirvió fue también ver muchos videos de ilustradores, aunque también venía este sentimiento como de, ay, es que ellos están haciendo cosas y yo estoy aquí sentada haciendo nada. Pero pues bueno, supongo que es algo inevitable, supongo que es algo que tenemos que pasar. Y pues sí, amigos, es inevitable que uno sienta eso. Así que, pues no son los únicos. Si ustedes se lleguen a sentir así, créanme, no son los únicos. Habemos muchas personas que pasamos por eso y nos sentimos así. Pero eso no quiere decir que seamos malos. No quiere decir que lo que hagamos no sirve. Más bien, pues estamos pasando por una etapa. Y también yo creo que es necesario que no ignoremos lo que sentimos, porque es muy importante lo que sentimos y hay que darle también el valor a esos sentimientos. Y a pesar de que tal vez nosotros sintamos que no son los mejores sentimientos del mundo, porque pues a final de cuentas sí nos hace sentir agüitados, creo que al final podemos aprender. Y pues el chiste es como salir de esas situaciones, ¿no? Creo que todos tenemos diferentes lapsos. Y quizás a mí me ayudó, por ejemplo, a hacer un fanart, aunque pues el boceto ya estaba. Pero es lo que les digo, hacer fanart creo que es más, a lo mejor es más fácil, porque no tenemos que pensar en un personaje desde cero. Pero pues sí nos ayuda para practicar un Rusty is in your style. Entonces, pues sí, amigos. Al final, fíjense que me sentí muy contenta con el resultado, porque ya que lo acabé, de hecho me tomé todo un día de estar pintando desde en la mañana, comí, bueno, tomaba mis pausas, regresaba, por eso a veces la luz se ve un poco cambiante, pero la verdad es que me sentí muy bien, amigos, y me sentí contenta porque las últimas cosas que había hecho como que no me sentía tan contenta. Entonces, a pesar de que esto fue un fanart, me sentí muy contenta. Y de hecho también me dieron ganas de ver otra vez Arcane. Pero luego digo, no, porque me va a quitar tiempo. Pero pues sí, amigos, este ha sido mi proceso de frustración y de desmotivación, pero al final volvió la motivación de alguna forma. Y les digo, o sea, a mí me sirve mucho ver a otras personas que dibujan, ver sus videos, es como de, ay, sí, como que son inspiradores hasta cierto punto. Pero sí, amiguitos, quería platicarles, quería compartirles este sentimiento que tenía esta semana, sobre todo porque acababa yo de regresar de la enfermedad, y como que tampoco es fácil cuando uno regresa, cuando está enfermo, porque se siente todo mal.
Y es como volver a la escuela. Yo tengo ese sentimiento que es como volver a la escuela. Pero bueno, amigos, espero que, pues no sé, no sé si les ayude esta plática. Espero que sí, para que no se sientan mal. Y si se llegan a sentir así, es como de, no te sientas mal, no eres el único. Aquí estamos muchos que nos sentimos así. Pero espero que les haya también gustado, pues, la ilustración de estas dos mujeres que yo amé en Arcane. Y sobre todo me gustó mucho el wash, amigos. Quizás, no sé si ya tengo un review de estos wash de Holbein, porque hace mucho que los compré. Y de hecho, estos los puse en una cajita, pero la verdad es que no me sirvió mucho tenerlos en cajita. Me sirvió más trabajarlos en fresco. Entonces, no sé si ya tengo un review, pero si no tengo, les voy a hacer uno porque me encantaron, amigos, me encantaron. O sea, vean esos colores. O sea, brillan un montón. Espero que les haya gustado. Ya saben, los veo en mi Instagram. Denle like si les gustó, suscríbanse, amigos. Y los veo en el próximo video. Que por cierto, va a ser de dibujando un dibujo de un seguidor. Ahí en Instagram les puse que usaran el hashtag Novelli dibuja mi dibujo. Así que pues los veo, amigos. Adiós.